Bueno, campuseros, vamos a la siguiente plática que es de web semántica, de parte de la empresa Infotech. Y bueno, por favor, recibamos a nuestro ponente con un fuerte aplauso. Tal, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del tema de web semántica. Es un tema no tan nuevo, es un tema relativamente, digo, no es nuevo, sin embargo, no está muy bien entendido. Es un tema poco complejo, pero es muy interesante que lo conozcan porque hay muchas oportunidades, tanto de negocio como de conocer qué es lo que viene, cómo se va a aplicar y qué oportunidades tienen ustedes para desarrollarse. Bueno, vamos a hablar muy rápidamente acerca de lo que es la evolución de la web semántica, lo que es el tema de Linked Data, que ese sí es un tema relativamente nuevo, algunos casos de éxito respecto al tema y alguna tecnología que está relacionada al tema de web semántica. Perdón, ¿sí me alcanzan a escuchar o no? Ok, a ver, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Bueno, ¿quién es Infotech? Infotech, muy rápidamente vamos a mencionar el comercial. Infotech es un centro de investigación, es uno de los 27 centros de investigación de CONACYT. Somos gobierno directamente, gobierno federal. Y básicamente, Infotech, su especialidad de Infotech es relacionado al tema de tecnologías de la información, específicamente Internet. Ofrecemos servicios desde la parte de fierros, telecomunicaciones, hasta el tema de desarrollo e investigación alrededor del tema de Internet principalmente. La característica principal de Infotech es que es autosuficiente o autosustentable. ¿A qué nos referimos? Que no recibimos dinero del presupuesto o del erario público. Tenemos que vender para ser autosuficientes o para generar ingresos, para invertir en nueva tecnología y para participar en eventos como este. Bueno, entremos directamente al tema. La evolución de la web. Todos han oído hablar de la web 1, de la web 2.0, lo que son las redes sociales. Sin embargo, ¿quién de ustedes había escuchado el tema de la web 3.0 o web semántica? Levante la mano. Excelente. Ya va subiendo un poquito el nivel. Créanme que esto lo venimos comentando desde hace 10 años y cada vez vemos más manos arriba, ¿no? Pero muy rápidamente recapitulamos. Simplemente la web 1.0. La web 1.0 era la web de solo lectura, la web inicial, en donde la idea principal es de que había administradores que publicaban la información y los usuarios simplemente consultaban la información. No podían interactuar o modificarla. Sin embargo, en la web 2.0, la idea ahí es de que los usuarios empiezan a tener más interactividad y se generan los blogs, se generan los wikis, se generan los foros de discusiones en donde los usuarios ya tienen una participación más activa y donde pueden modificar ellos directamente la web. La idea de la web 3.0, la idea es de que las máquinas nos ayuden ahora a generar información, a buscar y a generar información, ya no nada más las personas. Aquí vemos este dibujito, a mí me gusta mucho, en donde podemos ver que aquí tenemos en la 2.0 a los usuarios leyendo y modificando información. Sin embargo, la 3.0, la idea es que las máquinas o servicios nos ayuden a generar información y a mejorar la experiencia del usuario. Vamos a comentar un poquito más acerca de cómo va a funcionar el tema de la web 3.0. La web semántica. ¿Qué es la web semántica? Según Tim Berners-Lee, que es el creador de la web actual, él define que la web semántica es una red de datos que puede ser procesada directa o indirectamente por máquinas. Ese es el tema principal, que las máquinas nos ayuden a poder procesar la información que hay en la web. Y ahí se preguntarán, oye, ¿qué no las máquinas son las que actualmente están procesando la información o exponiendo la información? Sí, las máquinas almacenan la información, la exponen ahorita en unos formatos no muy amigables para las máquinas, sí para los usuarios, pero para las máquinas no es fácil encontrar información en la web. Si vemos, este es como se definió la web inicial, en donde había un cúmulo de documentos HTML vinculados entre sí. Si se dan cuenta, esto
si bien hay cierta presentación en cada documento, en cada página web, hay cierta presentación que a los usuarios les hace sentido. Sin embargo, para un buscador, una máquina, no es fácil, ¿no? Para Google, ¿qué es lo que hace? Google indexa todas las palabras que hay en cada documento y nos dice, se encontré esta palabra en 50 millones de documentos. Pero realmente, ¿qué son los documentos? No sabemos. Entonces, al final, las máquinas no saben qué tipo de documento es o qué es lo que está buscando, simplemente está indexando palabras como lo hace Google, o lo hacía Google, también ya está avanzando mucho en el tema. Y la idea principal es que podamos pasar de una web de documentos, como lo vemos del lado izquierdo, a una web de conceptos. Aquí lo más importante de la web de conceptos son las relaciones que hay entre los conceptos. Ya no son vínculos o los famosos hipervínculos entre una página y otra, sino ya son conceptos bien definidos y relaciones bien definidas entre los conceptos. ¿Para qué queremos hacer eso? Para tener una mayor para darle a las máquinas la posibilidad de generar inferencias, hacer búsquedas más precisas respecto a la información que hay en la web. Al final esto pues no es una inteligencia artificial o algo mágico, simplemente hay ciertos estándares que tenemos que cumplir o que tenemos que agregar a las páginas web para que podamos empezar a movernos hacia una web semántica. Hay tres conceptos muy básicos, muy muy básicos para poder llegar al tema de la web semántica. Uno de ellos es lo que se llama el RDF. RDF todos seguramente lo han escuchado o lo han utilizado en algún momento, los famosos RSS, donde tenemos título, descripción, donde generamos las noticias de varios sitios, están utilizando atrás RDF para poder exponer su información. Hay un lenguaje de consulta que se llama SparkQL, que te vamos a ver un poquito más adelante, y está el famoso OWL, que no es otra cosa más que la definición de vocabularios de dominio para poder darle esa semántica a las páginas o a los conceptos que hay en la web. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello. El primer concepto, RDF. ¿Qué es el RDF? El RDF no es más que un formato de intercambio de archivos, es un XML que está que nos permite definir metadata o propiedades. Aquí está el ejemplo que podemos ver. Si nosotros quisiéramos describir una casa en base a sus propiedades, o esta casa que vemos aquí, podemos describirla como lo vemos aquí con estos conceptos o triplas que se llaman. La casa está hecha de piedra, está hecha de madera, la casa se usa para vivir, tiene habitaciones, la casa es una construcción, la casa pertenece a Homero Simpson en este caso, y la habitación a su vez tiene puertas y tiene ventanas. Entonces simplemente son statements o son sentencias que describen ciertas propiedades, en este caso de una casa, de un concepto. Entonces, RDF no es más que simplemente la forma de almacenar propiedades o metadata de conceptos. Aquí el punto principal del RDF es que se rige con las mismas reglas de lo que sería la web. Cada concepto que vemos ahí, o sujeto, tiene que ser un URL válido, un URI o un URL válido que identifique cada concepto en la web. Esa es la parte principal, ¿no? Que si yo quiero describir a la web, yo tengo que definir que cada concepto de la web tiene que tener un identificador y un identificador que sea válido para poder describirlo. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de la parte de los URIs. Segundo concepto que habíamos comentado es el SparkQL. El SparkQL no es otra cosa más que un lenguaje de consulta, es una especie de SQL, un lenguaje SQL, pero en lugar de consultar bases de datos, consultas en este caso bases de datos basadas en RDF, bases de datos semánticas. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en la Divipedia. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Divipedia? ¿No? ¿Por allá? Ah, qué bueno. La Divipedia no es otra cosa más que una organización que está juntando información especialmente de la Divipedia, digo, de la Wikipedia. La Wikipedia, todos hemos entrado a la Wikipedia y vemos que hay los famosos infobox, que son cajitas de metadata del lado superior derecho, que aparece cierta metadata de cada concepto. Esa metadata se obtuvo
y se almacenó en una base de datos semántica basada en RDF, y podemos, en esa base de datos que ahorita ya tiene cerca, poquito más de 7 billones de triples, podemos hacer consultas muy, muy interesantes. Una consulta en SparkQL sería algo como la que vemos aquí, ¿no? Jugadores de fútbol que tengan el número de camiseta 11, que pertenezcan a un club, que tenga un estadio con más de 40.000 asientos y que hayan nacido en un país con más de 10 millones de habitantes. Es una consulta que hacemos en SparkQL, que se puede hacer directo a la Divipedia, donde la información viene de la Wikipedia y nos arroja resultados muy interesantes, ¿no? Que es un tipo de consulta que no podríamos hacer en la Wikipedia, ni en Google, ni en ningún lado, ¿no? Salvo en una base de datos de semántica y con un lenguaje específico de consulta. Si se dan cuenta aquí, estamos partiendo de información semiestructurada, como es la información que los usuarios capturan, se define cierta metadata, cierto significado, se expone en una base de datos basada en RDF, como comentábamos, y podemos consultar cosas bastante interesantes o cruzar información muy interesante. Rápidamente, el OWL, como ya he comentado, simplemente es un lenguaje para definir vocabularios. La idea del OWL simplemente es que podamos definir un lenguaje que podamos utilizar de intercambio para poder hacer consultas entre los sitios o intercambio de información entre sitios. Si hacemos la analogía de estos tres conceptos con una base de datos relacional tradicional, lo que vemos es de que el RDF es el equivalente a lo que serían los registros de una base de datos, es directamente los datos de una base de datos. El SparkQL es el equivalente a lo que sería el SQL, el lenguaje SQL de una base de datos, y el OWL sería el equivalente a lo que sería el esquema de la base de datos. El OWL es tu esquema, simplemente la diferencia es que acá está orientado a objetos, hay restricciones, podemos generar ciertas inferencias sobre la información. Digamos que es una evolución de las bases de datos tradicionales. Ahora esto, ¿cómo lo vemos mapeado, no? La W3C, que es la que está rigiendo la evolución de Internet o la visión de Internet, propuso su versión inicial, que era esta, la que vemos del lado izquierdo, donde teníamos básicamente los URIs, la web inicial, HTTP, los HTMLs, que era la parte básica. Posteriormente está proponiendo una siguiente versión en donde ya tenemos líneas muy, muy específicas de toda la parte web, con los famosos CSS, el HTML5, la parte móvil, la parte de voz, la parte web services y la parte de web semántica, que es uno de los canales principales para la evolución de la web, que es lo que vemos aquí con la parte de WL, y dentro de la base podemos ver lo que sería el SparkQL y el RDF como parte de la base del Internet o del nuevo Internet. Otro concepto muy rápido es el tema de Linked Data. No me voy a detener mucho aquí porque es un concepto muy, muy extenso también, igual que el tema de web semántica. Sin embargo, lo que les voy a comentar es de que el Linked Data, que es algo que también se ha estado empezando a escuchar. Levante la mano quien ha escuchado el concepto de Linked Data. Perfecto. Bueno, ya no tantos como web semántica, pero bueno. Linked Data es simplemente una estrategia para poder acelerar la implementación de la web semántica. Básicamente lo que tenemos ahí es utilizar RDF para vincular no nada más las páginas web, sino las fuentes de datos, las bases de datos que hay atrás de los sistemas. Entonces, básicamente a lo que se refiere es a que podamos empezar a vincular todas las fuentes de datos, las bases de datos entre sí para poder agregar valor a las aplicaciones o a la información que se va a generar. Aquí lo que vemos, esta imagen que a lo mejor dicen que tiene que ver con el tema de Linked Data, la idea básica es de que podamos ver toda la infraestructura de la web o de datos en la parte inferior que está vinculada entre sí, como las raíces de un árbol, está toda interconectada, y en la parte superior están las aplicaciones que hacen uso de esa información que se encuentra distribuida en todo Internet. La idea final con el tema de Linked Data es que podamos ver a todo Internet como una megabase de datos en donde podamos hacer consultas muy específicas y nos pueda responder también con cuestiones muy particulares que de alguna o de otra forma sería muy difícil encontrar. A lo mejor si yo quisiera saber algo básico, cuáles son los países con más de 100 millones de habitantes, pues a lo mejor tienen que buscar
algunas cuantas páginas y ver si alguna tiene algo similar o ustedes tienen que extraer la información. Pero si yo quisiera decir, a ver, dame todos los teléfonos de las escuelas primarias que se encuentran en la delegación Tlalpan. Eso es algo que seguramente no lo van a encontrar en una página, o a menos que alguien ya haya hecho el trabajo por ahí de exponerlo. Pero si lo tenemos en un formato como esto, sería muy fácil hacer ese tipo de consultas en donde podamos extraer información, ¿no? O simplemente empezar a vincular información con otras fuentes. A lo mejor el mismo caso, teléfonos de escuelas que tengan un municipio mayor a 2 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo básico que pudiéramos ser muy simple si empezamos a movernos hacia acá. Hay otro concepto básico que seguramente también todos habrán escuchado. ¿Quién ha escuchado hablar del concepto de Open Data? ¿No? Bueno, Open Data, simplemente la idea del Open Data es algo muy simple, es como el Open Source, pero en datos, ¿no? La idea es que el Open Data, la idea es que todos los datos sean públicos. Es un movimiento más social en donde la idea es que los datos sean inicialmente públicos, que se puedan modificar, que se puedan reutilizar. Y dentro de ellos el gobierno pues es el que tiene más la obligación de poder exponer sus datos y sus datos que sean públicos para reutilizarse, ¿no? Es más un tema social. Sin embargo, el tema de Open Data, si lo vinculamos con el tema de Linked Data, empieza a ser algo mucho más interesante. Es decir, voy a exponer datos públicos o datos abiertos. Sin embargo, la idea es que los expongamos en formato de Linked Data, en formato de web semántica, para que puedan ser mucho más usables y reutilizables esos datos. Por ahí hay un esquema del modelo de 5 estrellas que se utiliza para poder identificar si mis datos, qué tan reutilizables son mis datos, ¿no? Entonces, no me voy a detener mucho en esta parte, pero resumiendo, el nivel 1, que sería la primera estrella, hace referencia a que los datos deben ser públicos, no importando el formato que tengan, ¿no? A lo mejor es un Excel, digo, es un Word, es un PDF que no tiene ninguna metadata, ningún dato adicional, pero por lo menos es público, ¿no? Que es el nivel básico de Open Data. El nivel 2 es, ok, sí, ya lo voy a exponer, es público, pero que tenga algún formato estructurado, ¿no? Algún Excel, algún CSV. Y en el nivel 3, la idea es que sea estructurado, pero que no dependa de algún formato propietario como es Excel. Excel, todos sabemos que pues sí podemos generar columnas, pero al final requiere una licencia de Office para poderlo ver, ¿no? Entonces, la idea del nivel 3 es que no dependas de Office, que no dependas de ningún formato en particular propietario. Y el nivel 4 y 5 tiene que ver justamente con empezar a agregar RDF a las propiedades, ¿no? Empezar a agregar RDF para que pueda exponer mis datos utilizando la infraestructura de la web. ¿A qué me refiero con la infraestructura de la web? A que cada registro en mis datos, en mis bases de datos, tenga un identificador único que pueda yo consultar y hacer referencia a él. Es decir, resumiendo ese tema, cada persona, cada producto, cada empresa debe de tener un solo identificador, un URL que lo identifique, donde todos los demás van a poder vincular y hacer referencia a ese identificador único para poder, o sea, es decir, a lo mejor ustedes van a tener su información del SAT, del IMSS, de la SEP, pero todos van a tener un solo identificador para poder vincular sus datos y para poder sumar información que puede estar distribuido a lo largo de todo Internet. Entonces, ¿cómo se ha venido moviendo todo esto a lo largo de estos años, ¿no? En el 2007, mayo de 2007, teníamos algunos cuantos cientos de miles, 120 mil ligas de RDF, eran relativamente muy pocos. En el 2008 crecieron a 45 datasets, 2009 95, ahora nos referimos a datasets, realmente son fuentes de información, o sea, pueden ser N cantidades bases de datos que están dentro de uno de esas bolitas, ¿no? O dentro de esas fuentes de datos o endpoints que se les llama. 2010 fueron creciendo hasta llegar al 2011 a 504 millones de RDF links y cerca de 31 billones de propiedades ya expuestas y vinculadas en Internet. Ya no tenemos una del 2012, ya que de hecho hay un premio por ahí para ver quién, un fondo para ver quién puede expresar la nube de
de Link Data en 2012, no, nadie lo ha ganado, todavía no ha habido forma de expresarlo. Es como el Internet, ahorita si quisiéramos hacer un grafo de todas las páginas de Internet, pues no hay forma, ¿no? Entonces, hasta el 2011 pudimos representarlo, ya a partir de 2012 ya no hay forma de poder representar una gráfica como esta con todas las fuentes de datos. Ahí lo que podemos ver que principalmente gobierno es uno de los principales generadores de información y de hecho tiene la obligación de estar generando o liberando esta información en formatos abiertos y formatos que puedan ser reutilizables entre sí. Algunos casos de éxito del tema de Link Data y de la web semántica. Comentamos de la Divipedia, que es la organización que está encargando de exponer muchos de estos información de la Divipedia. Hay alguna aplicación por ahí que consulta la base de datos de Divipedia y puede empezar a generar información geográfica alrededor de ciertos puntos. Es algo relativamente interesante porque al final esa información nuevamente viene de la Wikipedia y es información que se está extrayendo en tiempo real. También hay una iniciativa de Linked Geodata que utiliza la infraestructura de OpenStreetMap para poder agregar información utilizando Link Data a toda esa información geográfica. Tenemos el otro caso de la BBC de Londres, en donde está utilizando también parte de información de Link Data de diferentes fuentes para poder completar información acerca de ciertos fuentes de música. Y por último, vamos a ver aquí ya desde el punto de vista mexicano, qué es lo que estamos haciendo alrededor de Link Data, ¿no? Nosotros en Infotec, como centro de investigación, hemos trabajado ya por cerca de 12 años en temas relacionados a web semántica y como resultado de esa investigación surge lo que es el Semantic Web Builder, que es una herramienta open source para la publicación de portales que tienen características semánticas, ya portales que están preparados para agregar semántica a sus páginas, a su construcción. Y de hecho, como resultado de esto se ha venido trabajando, como comentaba, cerca de 12 años y se han venido liberando ciertos productos, ¿no? Semantic Web Builder es más la suite que conglomera todos estos productos. Tenemos productos para portalización, tenemos productos para plataforma de desarrollo, framework de desarrollo, tenemos productos para el desarrollo de portales de procesos. Tenemos también la posibilidad estamos bajando inclusive ya hasta nivel de base de datos persistencia o de reemplazar las bases de datos normales para bases de datos semánticas. Estamos generando ya conectores ahí para poder persistir información en este tipo de bases de datos semánticas. En fin, vamos a hablar un poquito más adelante de estos conceptos. Uno de los productos que se han liberado, también todos estos que les comento es open source. Tenemos desde 2007 liberando estos productos en open source. Uno de los el principal producto que es el núcleo de todo esto es una plataforma que le llamamos el SWB Platform, que es una plataforma para construir aplicaciones semánticas o con características semánticas, que ese es parte del tema principal y por lo que estamos también aquí en el set de desarrolladores. ¿Alguien ha escuchado hablar del concepto este de programación semántica? ¿No? Por allá sí, programación semántica, excelente. Nosotros estamos proponiendo alrededor de esto es una forma diferente de desarrollar, ya no partiendo de desarrollo tradicional, sino utilizando en este caso la web semántica, la capacidad de poder o de escribir lenguajes para describir una aplicación o el conocimiento asociado a una aplicación y de ahí partir para generar una aplicación mucho más rápido. Es decir, estamos utilizando conceptos de ingeniería del conocimiento para partir de un modelado de datos, partir de conceptos más abstractos de información. ¿Quién ha escuchado hablar acerca del el concepto de, me imagino que mucha más gente, del desarrollo dirigido por modelos? Seguramente mucha más gente, ¿no? ¿Cuál es la idea del desarrollo dirigido por modelos? Tú partes de un modelado a lo mejor en
UML o en algún otro formato, y de ahí partes para tratar de generar una aplicación. Nosotros estamos partiendo de acá, desde más arriba, desde el tema de ingeniería ontológica, en donde la idea es que tú partas del conocimiento que se genera alrededor de una aplicación, partes desde ahí, un nivel mucho más abstracto, de ahí partes para poder generar en automático o de forma más automatizada una aplicación o un producto. ¿Qué es lo que estamos haciendo al final? Estamos partiendo de un OWL, que es lo que ya comentamos, ¿no? Del famoso OWL, que es simplemente es algo parecido a un UML, donde describimos conceptos, clases, relaciones, restricciones. Partimos de ahí para en automático poder generar un código, en este caso en Java o en algún otro lenguaje, que nos permita acelerar el desarrollo de las aplicaciones, ¿no? Y de ahí tenemos muchos ejemplos, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de casos de estos. Bueno, básicamente es cómo partimos del modelado ontológico de los conceptos hacia el código. Otro componente principal es el portalizador. Ok, ya tengo la forma de desarrollar muy rápido aplicaciones, y esas aplicaciones, si las quiero llegar a web, también tenemos otro producto que es el SW Portal, también es open source, lo pueden descargar, y es un producto en donde ustedes pueden construir portales muy muy rápido y portales muy complejos, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos portales. Ejemplo de portales que están utilizando la plataforma, está el portal de Visit México. Me imagino que todos conocen el portal de Visit México, es el principal promotor o difusor del turismo nacional hacia el extranjero. Tenemos portales como, bueno, cerca de otros 300 portales, dentro de ellos el portal del empleo, el portal Médica Sur, ProMéxico, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social, el INPI, la Bolsa Mexicana de Valores, en fin, cerca de 400 portales que están utilizando ya este tipo de tecnologías, y en donde pueden generar aplicaciones muy, muy rápido alrededor del portal. Y lo más importante es que toda esta información que está en los portales ya está en formato RDF, ya es semántica y ya puede exponerse hacia los ciudadanos. Desde luego, estamos trabajando ahora en la forma de poder vincular esta información entre todas las dependencias, que es la parte complicada, ¿no? Muchas veces el tema de interoperabilidad es lo que queremos llegar, sin embargo, ya las bases ya están semánticas. Esto no se ve, pero bueno, si quisiéramos ver un poquito la ontología del portal atrás de Visit México, hay ciertos conceptos que podemos ver que aquí no van a ver, pero aquí lo que quiero hacer notar en esto es la complejidad que puede haber atrás de un sistema, ¿no? En este caso, Visit México, que es un portal muy grande, muy visitado, pero a lo mejor sin tanta complejidad, donde tenemos ciertos conceptos como destinos, hay destinos, hay actividades, hay hoteles, y hay una cantidad de conceptos por ahí. Y cada línea que tenemos aquí es una relación entre conceptos. Esto, desde luego, podremos verlo como un diagrama de clases. Sin embargo, si queremos llevar esto hacia una base de datos y hacia una aplicación, pudiera ser un poquito complicado, ¿no? Nos podemos tardar un rato y podemos meter algunos cuantos cientos de box, ¿no? Si queremos llevar esto. Y el problema no es desarrollarlo, sino luego mantenerlo. La idea de la programación semántica, que es lo que estamos proponiendo aquí, es que tú partas de este modelo sea realmente quien se encargue de dirigir tu modelo, de ahí genera el código y tú nunca metiste ningún bug a esto, ¿no? Puedes cambiar tu modelo, puedes agregar más conceptos, más propiedades y en automático te genera el código, están vinculados y no nuevamente sin extender el tiempo de desarrollo y sin también agregar bugs. Y esto es algo simple, ¿no? Si vemos la ontología que hay atrás del portalizador, el mismo portalizador, la herramienta de portales está construida sobre la plataforma y vemos que es algo que pues ya no lo podemos ver, ¿no? También nuevamente, ¿cuántos bugs le hubiéramos metido? Hubieran sido mucho y algunas cuantas. Digo, atrás del portalizador hay cerca de 1 millón de líneas de código y lo desarrollamos relativamente muy, muy rápido, ¿no? Y el caso más extremo que tenemos es el del process. Tenemos una herramienta arriba del portalizador que es un BPM. Lo desarrollamos en 3 meses, el núcleo. 3 meses y tenemos algo como esto, ¿no? No se ve, o sea, pero aquí lo interesante nuevamente es qué tan complicado, cuántos
tiempo le hubiéramos dedicado en desarrollo para desarrollar esto, ¿no? Si lo pudiéramos desarrollar y si hubiera quedado en algún momento, ¿no? Sin embargo, esto lo desarrollamos muy rápido. De hecho, ahí tenemos la anécdota de la persona que desarrolló esto, que normalmente intentamos unos años atrás en Infotec hacer una herramienta de BPM. Estuvo trabajando una persona durante un año, nada más para hacer el modelo base, el núcleo de esto. Con esta forma de desarrollar, tomamos una persona, una semana en lo que estuvo entendiendo cuál era el estándar de BPM N2.0, otra semana en modelar, y en dos semanas ya tenía generado el núcleo, por lo menos, del compilado de este, toda esta maraña de datos, ¿no? Entonces, es la diferencia que veamos en tiempo y esfuerzo que podemos ahorrar utilizando este tipo de tecnología, el tema de semántica, pero ya aplicado al desarrollo de aplicaciones. Algunas características de la plataforma, pues el tema de estándares que ya vimos, RDF, OWL, en fin. Aquí lo interesante es que todo está desarrollado en Java. Podemos utilizar cualquier base de datos. Si bien todo está en RDF en triples, sin embargo, podemos almacenar en una base de datos tradicional la información. Cualquier base de datos que podamos conectarnos con Java, con ODBC, funciona. Hemos probado también con base de datos no SQL, como MongoDB, como o algunas otras bases de datos nativas de RDF, como es Big Data o Virtuoso, o algunas específicas como es Oracle, para Oracle Spaces para RDF. No sé cómo.